Gracias, presidente. Señor ministro, ¿qué medidas va a implementar el Gobierno para garantizar la necesaria perspectiva de género en la justicia? Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, presidente. Señoría, como comentaba hace un momento a la señora Lastra, las competencias del Gobierno en materia de justicia son limitadas. Aquí juegan también las comunidades autónomas, el Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y, sin duda, este Parlamento y el Gobierno de la Nación. Por lo tanto, yo creo que ese es el enfoque adecuado para llevar a cabo algo tan necesario como es aportar una visión de género en todas las políticas públicas y también, en particular, en la justicia. Yo estoy convencido de que en nuestro país se ha producido una transformación social relevante en los últimos años, en muchos campos y, en particular, en la posición de la mujer, en el respeto de los derechos de la mujer, en el respeto de la libertad sexual de la mujer. Ha habido un cambio importante en la sociedad. Por lo tanto, hay que cambiar las normas, hay que cambiar las reglas y hay que cambiar la cultura. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues yo creo que de muy diversas maneras. Hay que fomentar la política de igualdad en la sensibilización de los profesionales, hay que hacerlo también en la interpretación de las normas, hay que modificar estereotipos que están consolidados en nuestra sociedad, hay que mejorar el uso del lenguaje, hay que mejorar también el respeto a la víctima y hay que establecer guías y guías que se deben cumplir. En todo eso tenemos que trabajar en las responsabilidades del Gobierno, en las responsabilidades del Parlamento y en las responsabilidades del conjunto de las instituciones que tienen competencias en materia de justicia. Muchas gracias. Señora Montero. Mire, señor ministro, usted me dice básicamente que todo va bien y que lo están haciendo todo muy bien cuando son el Gobierno que ha despreciado y tratado de criminalizar al movimiento feminista en España y son el Gobierno que a día de hoy sigue sin cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y sin asignar presupuesto. Y estos días le hemos escuchado a usted decir que esto que pasaba con la sentencia de la manada era un problema individual, particular de un juez, cuando en realidad lo que está ocurriendo en España es que tenemos un problema estructural que es una justicia sin perspectiva de género. Por eso hay jueces que dicen ver jolgorio y excitación sexual en una violación grupal, que preguntan a una mujer violada si cerró bien las piernas para que no la violasen y por eso encontramos multitud de sentencias como Alerta a la ONU y también Amnistía Internacional que culpabilizan a las víctimas y que perpetúan la cultura de la violación. Y como ve, ministro, aquí no hay un problema de endurecimiento de penas. Esto no se resuelve con la prisión permanente revisable como ustedes han propuesto muchas veces. Es evidente que es necesaria una reforma del Código Penal para garantizar las libertades sexuales de las mujeres, pero no va a haber código penal ni va a haber sentencia que pueda sustituir las políticas integrales para luchar para garantizar las libertades sexuales. Yo le voy a hacer cuatro propuestas muy concretas. La primera, que se comprometan con políticas públicas que protejan y reparen a las víctimas de violencias sexuales, algo que ahora no ocurre. Por ejemplo, la víctima de la manada no podría, según la ley 1/2004, ser reconocida como víctima de violencia machista y, por tanto, no ha tenido acceso a los recursos correspondientes. La segunda propuesta, adapten nuestras leyes para cumplir con el Convenio de Estambul, que reconoce las violencias sexuales como formas de violencias machistas. En España, la violencia machista que se da fuera de la pareja o la expareja no tiene ahora mismo un respaldo legal suficiente. En tercer lugar, cumplan como es obligado con la Recomendación 35 de la CEDAW, que señala claramente la falta de perspectiva de género en el derecho. Y hace falta formación, no cursos de sensibilización, formación rigurosa. Y, por último, modifique usted la composición de la comisión que va a evaluar las reformas del Código Penal y asegure, como exige la ley, que se trata de un órgano paritario, que se le están revelando las mujeres porque las está usted metiendo a capón para intentar disimular, porque quieren ustedes que sobre las mujeres legislen solamente hombres. Rectifique, señor Catalá, ningún juez en este país puede pensar algo diferente a que si una mujer no dice sí, lo demás es violación, lo demás es agresión sexual. Rectifique usted y, si no, dimita, señor Catalá. Muchas gracias, señora Montero. Señor ministro. Gracias, presidente. Me alegro, señora Montero, de que coincida con mi primera intervención, porque yo es lo que le he dicho a usted en mi primera intervención. Estoy convencido de que lo que usted dice es algunas de las cosas que tenemos que hacer. Hay que cambiar leyes, porque las leyes deben adaptarse al momento social y a la realidad social de España. Hay que cambiar comportamientos, hay que cambiar culturas, hay que exigir ética en la aplicación de esas reglas y, por lo tanto, control y seguimiento. Yo estoy seguro, señoría, que si a una mujer cinco personas le roban un móvil, nadie va a dudar de que ha habido
intimidación, no lo va a dudar nadie. Creo por ello mismo que cualquier delito sexual no puede estar exento de esa consideración, por lo tanto, creo que coincido absolutamente en su planteamiento. Y eso no es un tema de leyes, no es un tema de leyes, es un tema de cultura, de implantación de esas maneras de entender las cosas y, por lo tanto, en eso hay que trabajar. Y en eso se trabaja desde la formación, como lo estamos haciendo, como lo está haciendo también el Consejo del Poder Judicial, como lo está haciendo la Abogacía Española, como lo está haciendo la Fiscalía General del Estado, se está trabajando y hay mucho camino. Yo no he dicho que esté todo resuelto, ni muchísimo menos. Hay mucho por qué hacer algunas sentencias ponen de manifiesto que nos queda mucho camino por delante. Y en eso vamos a seguir trabajando este Gobierno y este Grupo Parlamentario. Muchas gracias.